Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial de Andro Orellana. En este tutorial les enseñaré a cómo crear texto 3D desde tu dispositivo Android. Usaremos simplemente la aplicación PixelLab, la cual lo pueden descargar desde la Google Play. La link se la dejo en la descripción del video. Primeramente, cuando abramos la aplicación nos saldrá, como pueden observar. Todas estas serían plantillas para crear los textos que ustedes quieran. Por ejemplo, nosotros crearemos un texto en 3D como estos que están aquí. Yo voy a elegir este por defecto. Para editar el texto que está dentro, nos vamos a la letra A y le damos en editar. Y aquí ya tenemos lo que sería el texto editado. Para hacerlo más grande, nos iremos a tamaño y lo haremos un poco más grande. Listo. Si quieren cambiar la textura, para cambiar la textura elegiremos una imagen de nuestra galería. Bueno, como pueden observar, ahí tenemos el texto con este nuevo color. Lo vamos a presionar en la flechita. Ahora, para rotarlo en 3D, nos iremos hasta abajo y buscamos 3D rotación. Y aquí tenemos, para que miren que el texto está realmente en 3D. Para cambiar el fondo y dejarlo sin fondo, nos iremos a esta parte de aquí, presionamos aquí y le ponemos en transparente. Ahora lo que queda, lo único que queda sería guardar este texto. Lo guardaremos presionando aquí y presionamos en guardar imagen, luego presionamos guardar en galería. Después de haberse guardado, nos iremos a la galería y verificamos que el texto se ha guardado realmente. Bien, y aquí tenemos el texto ya renderizado. El texto no tiene fondo, por lo cual lo pueden poner en un vídeo. Al final les mostraré un vídeo con lo que se puede hacer con estos textos desde tu dispositivo Android y con la otra aplicación, KingMaster. Aquí unos ejemplos del texto. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Suscríbete a mi canal, manito arriba, y hasta la próxima.